cafecito y a empezar el día. ¿Qué os ha parecido mi nuevo rinconcito? Otra vez estoy aquí. Yo cambio más de rincón que de chaqueta. No, ya por fin me organizo aquí y aquí me quedo. Anoche hice la cena y hoy quiero enterito el viernes para mí. La cena no. Anoche hice la comida de hoy. Que me lío, que me lío. Ya me he manchado. Si es que no puedo parar quieta. Pues nada, que hoy me tiro media mañana para mí y toda la tarde entera. Bueno, mirad qué chulo. Ayer estuve haciendo esto. Mirad. Son recortes de libro. Son libros que estoy... Ya son de... Mirad qué viejitos son. Están ya demasiado oscuritos. Y mis hijos no lo van a leer. Así es que yo voy recortando todo lo que quiero utilizar. Y mirad qué chulada. Para luego... A ver, ¿dónde están las tijeras? Un momentito. Bueno, mirad, he recortado las frases. Mirad qué cosa tan chula. Para tener un detallito en nuestra hoja. A ver, voy a recortar, por ejemplo, esta que es la más pequeñita. La deshilachamos, las tijeras ya no sirven. Esto suele pasar. le suele pasar a cualquiera. Tengo como 800 tijeras, pero no están en el sitio. Alguien las cogió un día y allí se quedaron. Mirad, qué chulada. La deshilachamos y ya tenemos un detallito para nuestro journal. La hacemos así viejecita, bien deshilachada. Incluso la que quiera la puede arrugar, la puede machacar. Contra más viejita se vea, muchísimo mejor. Mirad. Y es un pequeñito detalle que llena nuestro journal. Así es que no tiréis ni los libros ni las revistas. A recortar se ha dicho y a pegar. Mirad qué gracioso. No me digáis que no queda chulo. Bueno, he elegido estas flores. Ya veis que yo lo tengo, quería tenerlo todo a mano. Todo lo que estoy utilizando a diario lo tengo en esta cajita. ¿Lo veis? Esto va a ir todo este año en mi journal. La cajita, alguna vez me habéis preguntado de dónde he sacado esas cajitas. Están en todos los bazares, tienen una tapa de cristal, le quitáis la tapa de cristal y utilizáis pues eso, como departamentos para poner vuestras etiquetas, vuestros washi tapes. Y yo me gusta tenerlo todo a mano. Me gusta tener un banquito aquí al lado donde pongo el cajón de los recortes y así no se me olvida nada de nada de nada. Tengo un montón de fotocopias de imprimibles que he pedido en, ¿cómo se dice? Etsy. Sí, es Etsy o Etsy. Ahora os lo pongo por aquí abajo. Bueno, y alguna otra fotocopia que he visto en Pinterest de algún papel que me gusta. Lo tengo todo a mano. Me gusta estar bien organizadita. Aunque no lo parezca para los que me conocen de siempre. Mirad, he puesto este bastidor y este también lo voy a utilizar. Seguramente voy a poner algo importante ahí. Y nada, ¿qué más deciros? Tengo mi sari de Zara, que voy a poner un pedacito en la hoja. Quiero coserlo. Ya tengo, estoy organizando mi antigua habitación de scrap. La verdad es que era demasiado grande solamente para el scrap. Y voy a organizar la mitad de la habitación como zona para planchar, porque yo plancho mucho. Yo no sé vosotras, pero yo estoy hasta aquí arriba de planchar y tengo que tener todo organizadito. Pues nada, chicas, que me lío con la página, que hablo flojito porque en mi casa están todos durmiendo. Cuando se empiecen a despertar ya se me acabó el rollo.